siempre, sean ustedes bienvenidos y bienvenidas a este programa de Voces Universitarias. Este día, pues, como usted podrá notar, estamos en la oficina de Rectoría y hoy nos recibe la maestra Elina Coral Castilla, nueva rectora de la universidad desde el mes de agosto, y pues le damos nuestras más sinceras gracias, maestra, porque pues siendo un día ya prácticamente de descanso, estamos todavía en la universidad terminando algunas cosas que quedan pendientes. Muchísimas gracias por recibirnos en su oficina. Gracias a usted, maestro, por estar con nosotros. La verdad es que efectivamente estamos haciendo ya los, firmando los últimos documentos de este año para poder tomar un merecido descanso. Sí, yo creo, maestra, que usted lo dice muy claramente, tomar un descanso. Se puede descansar en una universidad que tiene tantas actividades, que está cumpliendo 20 años, que está pues celebrando este aniversario y también está celebrando otras cosas, entre ellas el que ya tengamos un 100% de nuestros programas completamente certificados y con una pues congruencia con los documentos originarios de la universidad que la hacen ubicarse como una de las, no solamente estratégicas, que eso ya lo hemos comentado en otros momentos, estratégicas en el sur de México, sino también congruente con lo que se quiere hacer con un estado que está en pleno crecimiento, que tiene 37 años apenas y que sin embargo ya puede presumir una universidad pues de primer nivel. Una universidad de excelencia, maestro. La verdad es que para mí es un privilegio, lo he dicho en otras ocasiones y lo vuelvo a repetir, ¿verdad? Es un privilegio estar al frente de la máxima casa de estudios como rectora, porque cuenta con un gran equipo tanto en la parte académica como en la parte administrativa, y eso pues es lo que ha contribuido precisamente a ese logro tan importante como es que nuestros programas evaluables están al 100% en el nivel de excelencia. Es el mejor regalo que pudo haber tenido la universidad. Totalmente. En este vigésimo aniversario, porque efectivamente en 20 años hemos sido capaces de llenar un requisito que otras universidades, inclusive más antiguas que la nuestra, o debería decirlo de otra manera, que incluso han vivido muy de cerca los procesos de los estados de la República y que muchas veces pueden presumir 300 o 400 años y que sin embargo no tienen esa calidad. Esa calidad, efectivamente. No, pues definitivamente en eso yo lo he podido constatar. Como lo platicamos con antelación en las reuniones que hemos tenido con CUMEX, que precisamente acabamos de tener una última, ¿verdad? Somos 24 universidades que estamos con ese nivel. En el consorcio universitario. En el consorcio universitario de Universidades de México. Ajá. Y la verdad es que pues eso nos llena de orgullo, porque nosotros, pues como usted bien lo ha dicho, somos un estado joven, pero que además de este reconocimiento, ¿verdad? Tenemos ese atractivo para todas las universidades. El próximo año vamos a tener importantes reuniones. Es más, la primera del CUMEX ordinaria va a ser aquí en Quintana Roo, rectores aquí en Quintana Roo. ¿Va a ser en Chetumal? No va a ser en Chetumal. Ellos pidieron en la Riviera Maya, bueno, ya ve. El nuevo campus. Nosotros en Cancún, en Quintana Roo tenemos Cancún, tenemos Playa del Carmen, tenemos Cozumel, tenemos muchos lugares en donde las comunidades universitarias de otras entidades del país quieren estar presentes, ¿no? Y además eso también nos posiciona como universidad. Por supuesto. Porque ellos vienen y, bueno, qué mejor promoción para nuestro estado, ¿verdad? La propia universidad, que contamos con tres hermosos campus, que tenemos la calidad y la calidez que tienen los quintanarroenses para recibirlos, atenderlos. Y además, bueno, pues eso nos fortalece mucho porque tenemos oportunidad de tener más de nuestros maestros, más de nuestros jóvenes en estos congresos que pueden recibir conocimiento y recibir información que de otra manera es más difícil, ¿no? Claro, sí, la proyección de la universidad desde
El nuevo campus de Playa del Carmen es muy evidente, de ello se habla en algunos noticieros nacionales y pues eso nos proyecta ya como una universidad que no solamente tiene esta certificación, sino que además de eso tiene de los campus universitarios quizás uno de los mejores o uno de los que trascienden precisamente por ser un espacio pues privilegiado por el turismo y privilegiado también por el clima, por Claro. ciertos valores que en el ámbito deportivo, por ejemplo, se comenta. Se dice que Playa del Carmen es el único lugar en el sur de México que tiene un clima mediterráneo. Y eso es un atractivo que seguramente en algún momento la universidad lo va a tener que refrendar a través de Claro. estudios o quizás a través de esos congresos. Sí. Pero maestra, hay algo que tenemos que platicar a propósito de que nos recibe hoy en su oficina y en donde tenemos que conocer, bueno, cómo cierra este vigésimo aniversario, cómo cierra 2011, cuáles son las evaluaciones de primera mano que usted nos puede brindar para que nuestro público de voces universitarias conozca qué pasó en 2011. Pues en 2011 yo te voy a hablar prácticamente de los 4 últimos meses, ¿no? Que son los que nos tocan. En primer lugar, bueno, pues hicimos el diagnóstico de las finanzas, el diagnóstico de cómo recibimos la universidad. De hecho, ya tuvimos una reunión con la junta directiva en donde expresamos toda la, pues, el diagnóstico que pudimos percibir de la revisión que se hizo de los inmuebles, de los bienes muebles, de los algo muy importante que además se contempla dentro de mi programa de trabajo que yo traía como aspirante a la rectoría, que era la sabía por fuera, porque bueno, pues la universidad no es ajena a otras instituciones en donde yo Claro. había estado y sabíamos que tenía un gran patrimonio, pero que no estaba sustentado documentalmente. Entonces ahorita yo te puedo decir, maestro, que tenemos el 80% de avance en ese rescate del patrimonio de la universidad ya documentado. O sea, ya con registro público de la propiedad, con el registro catastral, con todo. Y eso, bueno, han habido pues falsas expectativas o vamos a decir desconocimiento del patrimonio de la universidad asumiéndose otras instituciones dueñas Ah, caramba, eso es muy interesante. de algún predio de la universidad, Claro. ¿no? Por ejemplo, bueno, tenemos un terreno que prácticamente se había apropiado una institución federal de ese terreno. Y bueno, pues ya les demostramos que nosotros tenemos los títulos de propiedad, que somos los propietarios y que vamos a hacer allá, pues pretendemos hacer un campo deportivo Sí. para nuestros jóvenes, un terreno que tenemos acá muy cerca. Esto es en Otro Chetumal. en En Chetumal, Chetumal, tenemos sí. en el, bueno, Xcacel, que le han salido muchos dueños, pero Sí, que ese es un realmente... tema que se ha comentado mucho en el estado. pero que realmente es propiedad de la Universidad de Quintana Roo, ¿no? Ya Magnífico. tenemos los documentos, ya tenemos todo, y es más, hay un proyecto que pues se ha mencionado en medios de comunicación, pero tenemos allá un proyecto importante para un centro de investigación y el rescate también del otro predio, el de Mahahual, y así como ese, ¿no? Y como varios predios que tenemos en Carrillo Puerto. Es más, la misma ciudadanía, los mismos ciudadanos han venido a denunciar. Hay un predio de la Universidad de Quintana Roo acá en Carrillo Puerto y queremos que se limpie. Entonces, todo eso lo estamos rescatando, queremos limpiarlos, dejarlos bien, en buenas condiciones y con el soporte documental sobre todo. O sea, que Claro. nadie venga y diga, es mío el predio, es de la universidad y se los podemos demostrar, ¿no? El centro de convenciones, ya tenemos el título de propiedad del centro de convenciones, registrado todo. Tenían también la idea, ¿verdad?, de que el centro de convenciones no era del gobierno del estado. Y Sí, realmente pues efectivamente. ya está demostrado que no, que es nuestro. Entonces, ese es uno, yo creo que ese es uno importantísimo logro, que ya llevamos un 80% de avance en esto.
el área jurídica de la universidad está trabajándolo y además el patronato, estamos coordinados trabajando esto, ¿no? Perfecto, maestro. Otro de los temas que yo te podría decir que nos llena de orgullo, ¿verdad? Es que tres de nuestros maestros han sido reconocidos a nivel nacional. El maestro Raúl Arístides Pérez Aguilar como Como miembro de la miembro de la Academia Academia de la de la Lengua. Lengua, la maestra Bonnie Campos, la doctora Bonnie Sí. Campos, ¿verdad? Que también es reconocida por sus trabajos De de investigación en investigación turismo, en turismo. especialmente en turismo sustentable, Sustentable, que es algo que nos exactamente. llena de mucho orgullo en Y esta tenemos universidad. al maestro España Novello también por un libro igualmente reconocido y eso pues nos da la garantía de que nuestra planta docente está creciendo, está conociéndose a nivel nacional y a nivel internacional. Claro, y la universidad con ellos. Y la universidad con ellos, por Sí, supuesto. efectivamente. Bueno, en resumidas cuentas, para esta primera parte que está concluyendo, maestra, tenemos entonces la idea muy feliz de que en el vigésimo aniversario ya estamos certificados como al 100% como una universidad de calidad, Así como es. una universidad de excelencia. En segundo lugar, tenemos el hecho de que ya la universidad puede dar a conocer o ya tiene en proceso de integración de todo el patrimonio del que ella es responsable y por Sí, supuesto claro. la propietaria, porque lo debemos decir así. Y efectivamente el último paso que se puede señalar desde 2011 pues es este reconocimiento a nuestros profesores, profesores de mucho prestigio. Y tenemos también dos visitas, maestro, que hicimos a la Universidad Rovira y Virgili y a la Universidad para la Cooperación Internacional de Costa Rica. Las dos universidades, una está representando al liderazgo internacional, el turismo, que es la España, ¿no? Sí. Y el otro es el turismo sostenible o Sí. sustentable, que En es el Costa de Rica. Costa Rica, que además Es una ellos potencia en es ese una, ámbito. sí, exactamente, es un liderazgo a nivel latinoamericano en cuanto al ecoturismo, el turismo comunitario. Y allá, pues, con las dos universidades quedamos muy formalmente que hay convenios marco, pero vamos a firmar convenios específicos que van a beneficiar mucho, tanto a nuestros jóvenes como a los maestros que están relacionados con las carreras de turismo. Excelente, maestra. Bueno, pues vamos a platicar un poco más de eso. Vamos a hablar todavía un poco más acerca de esos 4 o 5 meses en los que usted ha sido, pues, la figura principal Cuatro de los meses. 4 meses de lo que ha ocurrido en nuestra universidad, la Universidad de Quintana Roo. Bueno, pues vamos y regresamos, amigos, a Voces Universitarias. Estamos en un programa especial, pues, de Año Nuevo, prácticamente. Ya nos quedan unas horas para que empecemos a hablar de 2012. Bueno, vamos y regresamos a Voces Universitarias. Para ustedes que son fieles seguidores de Voces Universitarias, hoy es 26 de diciembre y estamos en la oficina de la rectora, Elina Coral, y estamos platicando de cómo transcurrió este vigésimo aniversario en 2011 y cómo estamos cerrando en las actividades que trascendieron no solamente a la institución, sino también a México en el sentido de lo que la universidad ha sido capaz de hacer a nivel internacional. Maestra, sobre esto justamente, usted nos comentaba en el primer bloque acerca de esta importancia que tiene el liderazgo de la Universidad de Quintana Roo en ámbitos como Costa Rica, en donde la Secretaría de Educación Pública, bueno, el gobierno federal en general, más las universidades públicas, que si las dividimos en bloques para efectos de que el público conozca acerca de la universidad o de las universidades públicas, tendríamos las universidades que se llaman nacionales, que se encuentran en la en la Ciudad de México, que no son tanto nacionales, sino capitalinas. Pero a ese grupo de universidades pertenecen las estatales. Luego están las universidades tecnológicas, que son un grupo de universidades nuevas,
de un perfil distinto al que conocemos. Y también hay universidades que, La bueno, Universidad la Politécnica, Politécnica, que también exactamente. es de este nuevo perfil. Bueno, todas esas universidades confluyeron recientemente, Sí, ¿no? Para definir un nuevo papel para la Universidad de Quintana Roo. Háblenos de exactamente. esto, maestra. En la Secretaría de Educación a nivel estatal, nos convocaron a todas las universidades del estado de Quintana Roo, pero las universidades públicas, ¿no? La Universidad del Caribe, las universidades tecnológicas de Cancún, Playa del Carmen, Chetumal y la Politécnica, entre otras, ¿no? Y esto, pues la preocupación grande que tienen en el alineamiento, vamos a llamarle, ¿no? De las políticas públicas con el gobierno del Estado y gobierno federal para ampliar la cobertura. La preocupación es precisamente es todos esos jóvenes que quedan fuera, qué hacer, ¿verdad? Y se tomó la decisión de conformar un bloque para esa cobertura a través de la educación a distancia. Y le dieron el liderazgo a la Universidad de Quintana Roo de todo esto. Y en ese sentido nosotros tenemos, ¿verdad?, que buscar asesoría de las instituciones que ya tienen la experiencia del trabajo de educación a distancia, ¿no? Y uno de los líderes en Latinoamérica es Costa Rica, precisamente. O sea que eran dos los objetivos que perseguíamos nosotros en esa visita. La primera era esta, que es al asumir ese liderazgo la Universidad de Quintana Roo, pues tiene que tener el conocimiento suficiente de Claro. cómo están operando, ¿verdad?, estas universidades. Y de hecho tenemos pues un apoyo muy grande de la universidad, de su rector y su vicerrectora, que fuimos atendidos de maravilla. Y otra parte es, nos calificaron ya ellos, nos dieron un aval de el currículum, de la currícula de la carrera de turismo. La revisaron y nos dieron su opinión. La Excelente. carrera de turismo de nuestra universidad De nuestra ya tiene universidad, un aval internacional, exactamente. por ¿Ya tiene decirlo un aval de internacional? alguna manera. Sí, así es. Y bueno, ellos nos comentaban que los jóvenes aceptan la educación a distancia por lo general en el aspecto de las maestrías y los doctorados. Más sin embargo, no había tanta aceptación para las licenciaturas. Yo pienso, ¿no?, que así como fuimos Quintana Roo, volviendo un poquito la historia hacia en retrospectiva, fue un Un espacio referente, ¿no? Un piloto, espacio piloto, ¿sí? exactamente. El programa piloto a nivel nacional de la educación a distancia, o sea, utilizando los medios de Eso que comunicación y llamamos la telesecundaria, la que la telesecundaria. sociedad, ¿no? Exactamente. Nos Fue fascina esta idea. un éxito ese programa piloto que se llevó en tiempos de la gubernatura del licenciado Pedro Joaquín Coddle. Estamos hablando de En 1981, 1981, 86. sí. Y Interesante dato, maestra. pues al ser tan exitoso en Quintana Roo, se extendió a nivel nacional y es lo que ha dado cobertura de educación básica, ¿no?, que ya es la Claro. primaria y la secundaria, con telesecundarias. La otra parte que nos interesaba muchísimo en esta visita a Costa Rica era la parte de conocer cómo trabajan el turismo, el ecoturismo, el turismo alternativo, el turismo comunitario. Y pues ahí nos pudimos dar cuenta porque pues fue precisamente la maestra Bonnie Campos, que es experta porque se ha dedicado, ¿no?, es una estudiosa del tema del turismo sostenible o sustentable. Sí. Y ella pues estuvo también ahí presente, tomó notas, todas, ¿no?, muy interesadas en esto. Tuvimos oportunidad de platicar con organismos que nos presentaron en sí toda su experiencia y el proceso y los años que le llevó a Costa Rica para tener este liderazgo internacional en ecoturismo y en turismo alternativo. Le llevó 20 años.
Exactamente el tiempo que la Universidad De Quintana Roo de tiene Quintana de Roo vida. tiene, exactamente. Entonces, nosotros, hay pasos que se han dado, pero pues pudimos ver que no es solamente la parte de gobierno, ¿no? Sino que es gobierno, comunidad, universidad, o sea, organizaciones civiles, organizaciones no gubernamentales, o sea, en suma, toda la sociedad en su conjunto, para que se puedan lograr los objetivos. Ellos ahorita tienen el 80% de sus divisas turísticas a través del turismo, pero lo mejor, Sí, maestro, sí, sí, sí. es que el 80% es una derrama económica hacia toda la comunidad. O sea, gana desde el que el limpiabotas, el que limpia el lugar ¿Dónde se encuentran los turistas? Sí, los Exactamente, espacios, los sí. jardineros, el trabajador, los trabajadores, es más, me comenta la vicerrectora, que es la que nos dio atención personalizada prácticamente, la señora Lorena San Román, nos dijo, Costa Rica es socialista, sin decirlo. ¿Por qué? Porque todos viven bien. Sí, la La distribución distribución de la de la riqueza es riqueza casi es para equitativa, es todos. para todos. O sea, no pasa lo que pasa pues desafortunadamente, en un centro turístico en donde vienen empresas, se establecen, se llevan todo el dinero, ¿verdad? Y nada más nos dejan así Claro, para nos las dejan migajas, sí, la verdad. efectivamente, la. A veces ni siquiera tributan Así en el es. estado de Quintana Roo, pero sí nos dejan la problemática, ¿no? De la basura, de la inseguridad en muchas ocasiones, y bueno, porque nos visitan tanto turistas buenos, ¿verdad? Como gente que a veces No tiene noción de lo que es importante de cuidar en el de sentido del cuidar, patrimonio de un exactamente, y país. además hasta depredadores en el aspecto de nuestra ecología y demás, ¿no? Sí. Y ese es lo que nos gustó muchísimo de Costa Rica, Creo que de la sustentabilidad, entonces vamos a tener que hacer un programa especial para ¿no? la doctora Pues a lo mejor Bonnie sí, Campos, y en la donde usted esté doctora. también para que hablemos acerca de porque es un Total, nuevo estamos de modelo que acuerdo. si la Universidad de Quintana Roo lo impulsara, posiblemente podría transcurrir un breve tiempo para que empecemos a hablar nosotros también de un nuevo liderazgo en América Latina, que no estaría Llegamos nada mal. a la conclusión de que todo es educación y capacitación. En eso Son las dos palabras clave son las en el palabras clave. ámbito turístico. Turístico, Maestra, pues yo sustentable. creo que tenemos que platicar nuevamente acerca de esto en un breve tiempo. Vamos a pensar Claro. cuándo podemos organizar un programa con la doctora Bonnie Campos, con usted, para que hablemos de este modelo. Nos resulta muy interesante porque el estado de Quintana Roo es una pieza clave en el país. Eminentemente turística, sí. Claro, entonces necesitamos hacer aportaciones desde la Claro, universidad. desde la academia. Maestra, yo creo que un tema también que es importante y que ocurrió en este año 2011 es que ya la universidad no solamente ocupa espacios por estadística y por desempeño, uno de los mejores lugares sino que, en el país, sino que además de eso lo sustenta con la conformación de grupos de profesores que empiezan a trascender más allá de las aulas de la Universidad de Quintana Roo Así es. y que empiezan a ser pieza clave en la investigación nacional. Es el caso de los cuerpos académicos, los llamados cuerpos académicos, que son cuerpos de especialistas que hacen investigación, para decirlo de manera sencilla. Quizás la definición sea más amplia, pero vamos a Consolidados, ¿no? entendernos de esa manera, para efectos de que usted nos pueda hablar en el breve tiempo que nos queda sobre ese segundo cuerpo académico que la Universidad de Quintana Roo ya tiene y que habla muy bien porque estamos hablando de un tema que es la economía. Así es. Así en breve, maestra, ¿qué ocurrió en 2011 sobre este cuerpo académico? Bueno, cuando iniciamos, había un solo cuerpo académico consolidado, que era el de las Geografía. ingenierías, geografía. Y en este momento, ya al concluir el año, pues después de la evaluación externa, porque no nosotros somos los que evaluamos internamente, sino que son evaluadores externos, ¿verdad? Claro. Pues después de esa evaluación externa, ya tenemos dos cuerpos consolidados reconocidos por la Secretaría de Educación Pública
Y el segundo es, ahora sí que de economía, de las ciencias económicas administrativas y sociales. Y Perfecto. eso pues viene a fortalecernos como institución porque eso nos da, como dices, un reconocimiento no solamente nacional, sino internacional. Sí, claro. Eso habla muy bien de nuestra universidad y creo que vamos a proyectar justamente una imagen de este cuerpo académico en breve. Esperamos que voces universitarias tengamos a los principales protagonistas de este nivel alcanzado por la universidad. Y bueno, pues como el tiempo es siempre nuestro principal enemigo, lo queremos convertir en nuestro amigo este día y vamos a tratar de que al concluir, maestra, nos dirija un mensaje. La comunidad universitaria hoy es una comunidad que está de vacaciones ya prácticamente desde hace una semana. Y bueno, solamente algunas personas, autoridades están laborando, pero es el momento adecuado para un mensaje y también para la sociedad que es fiel a voces universitarias. Pues yo quiero agradecerte, Mario, esta oportunidad para a Voces Universitarias, ¿no? Para dirigirnos a la comunidad universitaria y a la sociedad en general. Esperamos y creemos que este 24 de diciembre que pasó, la hayan pasado muy bien en compañía de sus familias, pero además deseamos que todos los propósitos, todos los objetivos y las metas que se hayan establecido, todos y cada uno de los integrantes de la comunidad universitaria para el año 2012 se den en abundancia, que haya prosperidad, que haya armonía en sus familias, pero sobre todo que haya paz y tranquilidad, que se pueda trabajar en armonía y que nuestra universidad siga creciendo con la participación de todos. Muchísimas gracias, maestra. Pues yo creo que es un mensaje muy sentido porque efectivamente la Universidad de Quintana Roo es no solamente el alma mater de los quintanarroenses, sino también es la institución que perfila hoy cada vez más y mejor a un estado nuevo, un estado de 37 años que empieza a distinguirse de los demás justamente por su universidad. Pues de nuestra parte, de nuestro equipo, de nuestro staff de producción también agradecerles a todos y a todas ustedes por seguirnos cada lunes en Voces Universitarias, desearles lo mejor para ese 2012, que nos sigan viendo porque tenemos siempre mucha información y muchas cosas que dar a conocer de nuestra universidad.